Hola amigos de Whisky, hoy vengo con otra cata rápida y voy a catar algo distinto. Hoy vengo a catar este As de Picos. Este es un whisky blanco, bueno, un espirituoso de whisky, ya que como ya sabéis no puedo llamarlo whisky si no he envejecido al menos 3 años, porque esta es la normativa en Europa. Bueno, pues este es un destilado de Malta que se hace aquí en Cantabria. Bueno, me hace bastante ilusión probar esto. Todavía lo venden así en blanco porque no he envejecido suficiente y no pueden venderlo como whisky, pero están a puntito ya de sacarlo también. Bueno, es un destilado que se hace en Alquitara, ahí en los picos de Europa. La verdad es que me hace mucha gracia probarlo. Está embotellado al 48% de volumen, que eso normalmente un new make estaría mucho más fuerte, pero yo entiendo que lo embotellan a este nivel para poder venderlo pues algo más, pues como si te valías a lo mejor una ginebra o un vodka, ¿no? Pero en teoría, y bueno, hemos visto muchas veces cuando os hablo de new makes, con el destilado blanco también se encuentran matices, aunque no haya pasado por madera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, pues como era de esperar, en este caso el color es transparente. Bueno, es el color de un new make al final, que esté rebajado con agua. En nariz, pues clásicas notas de un new make. Es muy, muy herbáceo, es muy floral, con esas notas de grapa. Mucha uva, ¿no? La curiosidad de los new makes, de estos destilados blancos, es que cuestan más a veces de encontrar los matices que podemos encontrar en un whisky, pero sí que podemos ver muchas similitudes, ¿no? En Waterford sí que encontramos, por ejemplo, que había uno de ellos que era muy, muy malteado. No es el caso. Sí que tiene malta, sí que tiene un poco de cebada, pero suave. Es bastante más oleoso de lo que me esperaba. Es más tostado, tiene notas de pimienta. Y hay cebada, ahí se nota mucho la cebada. Pero es más discreta a lo mejor que lo que cuando probamos Waterford. Tiene muy buena pinta. Chicos de As de Picos, me gusta. Estoy pendiente, quiero saber qué más hacéis con esto. Vamos a esperar a que lo envejezcan los años suficientes para poder llamarlo whisky, pero apunta maneras, estoy muy contenta porque realmente creo que en España están haciendo ahora cosas muy chulas de whisky autóctono propio. Y bueno, yo creo que lo podéis encontrar en su web, que se puede comprar. O sea, si vais a la destilería, obviamente se puede comprar. La empresa real detrás de As de Picos se llama Compañía Lebaniega de Vinos y Licores. Así que a lo mejor por ahí podéis encontrarlo. Y si no, bueno, pues vais a la web Vinos y Licores Picos y ahí lo encontráis. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!